Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Física con Carlitos. El día de hoy vamos a seguir trabajando con más movimientos. Chicos, ojo, este movimiento también es básico, pero ya tenemos también otras características para poder detallarlo. Profe, ¿cómo se llama este movimiento? Chicos, este es el movimiento rectilíneo. Uniformemente variado. A ver, chicos, si ustedes recuerdan el MRU, solamente el MRU, obviamente que me dirán, profesor, en el MRU la característica principal era que la velocidad es constante. Pero si ahora decimos variado, algo va a cambiar. Sí. Lo que cambia, chicos y chicas, viene a ser la velocidad. ¿Cómo así, profe? A ver, explíqueme. Vamos con calma, chicos. Primero colocaremos aquí movimiento naranja, que diga movimiento rectilíneo. Rectilíneo. Ahí está, muchachos. Uniformemente. Ahí está, señoras y señores, variado. ¿Listo? Muy bien, jovencitos. A ver. Vamos a colocar entonces este movimiento, profesor. ¿Y de qué trata, profe, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, profesor? Chicos, vamos a dar las características de este movimiento para que tú también lo puedas comprender. ¿Ya? Listo, profe. A ver, de una vez por todas. Primera característica, al igual que el MRU, nosotros diremos de que su trayectoria, a ver chicos y chicas, ¿cómo es, profesor? Es recta. A ver, jovencitos. Profe, ¿y qué significa que la trayectoria sea recta? Allá, jóvenes, de que, por ejemplo, el espacio debe ser igual, a ver, jovencitos, ¿a quién? A la distancia, profe. Allá, muy bien. Chicos, otra característica, la característica principal del MRU es que, por ejemplo, su aceleración, ¿cómo es, profesor? Es constante. Ahora, profe, pregunta, ¿qué significa, profesor, que su aceleración sea constante? Explíqueme, por favor, profe. Claro que sí, muchachos. Te voy a explicar qué significa que la aceleración sea constante. A ver, muchachitos, miren por aquí. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a decir, estimados alumnitos, que la aceleración, se me ocurre, para este caso, tenga un valor. Uy, profe, vamos a empezar ya con lo que son los valores de la aceleración. Sí, chicos, sobre todo lo voy a hacer para que puedan ustedes comprender mejor. A ver, vamos a colocar aquí que la aceleración tenga un valor de, se me ocurre, 5 metros por segundo al cuadrado. Uy, profesor, ¿qué significa eso? Mira, vamos a empezar este movimiento con una rapidez de 10 metros por segundo. ¿Ya? Listo, profe, chévere. Chicos, si pasa un segundito, ojo, mejor lo voy a hacer de color verde para que puedas identificar. A ver. Si pasa un segundito aquí, ahora pasa 2 segundos, ahora pasan 3 segundos, y ahora, ¿qué es lo que sucede? Recuerda, jovencito, que la aceleración se encarga de hacer cambiar a la velocidad en un determinado tiempo. O sea, si yo tengo 5 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que la velocidad cambia 5 metros por segundo cada 1 segundo. Si aquí tenemos 10,
Pasa un segundo. Ahora la velocidad, ¿de cuánto será, profesor? Aquí debe de ser de 15 metros por segundo, ¿ya? Muy bien, chicos y chicas. Profe, pasan 2 segundos. Si en 1 segundo aumenta en 5, en 2 segundos, ¿en cuánto aumenta, profesor? Aumenta en 10. Si acá era 15 y aumentamos 10, ahí viene a ser 25 metros por segundo. ¡Profe! Si pasan 3 segundos. Chicos, chicos, 3 por 5, 15. 25 más 15, eso deberá ser 40 metros por segundo. ¡Allá, profe! Y si ahora pasan 4 segundos, 4 por 5, 20, más 40, eso será 60 metros por segundo. ¿Se han dado cuenta? Profe, ahora cambió la velocidad. Sí, porque hubo una aceleración. Y te das cuenta que la velocidad va aumentando. Y cuando la velocidad, chicos, va aumentando, a eso se le conoce como un movimiento. Aquí voy a colocar un movimiento acelerado. ¿Ya? Aquí nosotros, jovencitos, vamos a tener, por favor, el movimiento acelerado. Eso es lo que nosotros debemos de comprender. ¿Han entendido, chicos? Muy bien. Ahora, de la misma forma, vamos a tener un movimiento donde ahora la aceleración, chicos y chicas, no va a estar, cuidado, cuidado aquí, a favor de la velocidad. Cuando la aceleración está en contra de la velocidad, ya no se le llama, pues obviamente, movimiento acelerado, ¿no? Sino, profesor, ¿cómo se le va a llamar? Vamos a descubrirlo, pero yo necesito, jovencitos, que por favor entiendas que nuevamente colocaremos aquí 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y 4 segundos. ¡Allá, profe! Muy bien. ¿Y qué te parece si nosotros decimos que la velocidad, por ejemplo, sea aquí de 60 metros por segundo? Allá, profe, ya entendí. Pero ahora, acá vale 65. No. Ahora, como la velocidad está en contra de la aceleración, va a disminuir. Si aquí era 60, profe, aquí debe de ser ¿cuánto? 55 metros por segundo. Claro, porque pasó 1 segundo. Y si pasa en 2 segundos, profesor, en 2 segundos disminuye en 10. Si es 55, aquí debe de ser esto, chicos, 45 metros por segundo. Si pasa en 3 segundos, 3 por 5, 15. 45 menos 15, eso debe de ser 30 metros por segundo. Oye, profe, 4 por 5, 20. 30 menos 20, aquí deberá ser 10 metros por segundo. Y te has dado cuenta que ahora la velocidad, en vez de aumentar, disminuye. Profe, ¿cómo se le llama eso? A esto, chicos, se le conoce como el movimiento desacelerado. En los ejercicios, profesor, ¿cómo lo voy a reconocer? Ah, chicos, cuando el problema te dice aquí, jovencitos, que es un movimiento desacelerado, es cuando frenas, cuando se detiene, cuando, por ejemplo, agarras, pisas el freno. ¿Y qué sucede, muchachito? Pues obviamente la velocidad va a ir disminuyendo. ¡Allá! Ya entendí, profe, entonces, ¿de qué se trata este tema? En este tema, recuerda que la característica principal es que la aceleración es constante. ¡Ojo! La aceleración no cambia, pero sí hace cambiar. ¿A quién hace cambiar, profesor? A la velocidad en un determinado tiempo, como hemos analizado en esos ejemplos. ¿Listo? Muy bien. Profe, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme?
chicos, para poder colocar aquí la ecuación de cada uno correspondiendo, muchachos, a este tema, nosotros necesitamos conocer las magnitudes. Por ejemplo, la rapidez inicial. ¿De acuerdo? Ya, profe. ¿Qué más necesito? La rapidez final. ¿Qué más necesito, profesor? Chicos, también aquí necesito, a ver, jóvenes, lo que viene a ser el tiempo. ¿Qué más, profesor? La distancia. Y aquí, señores y señoras, voy a colocar la aceleración. Profe, entonces aquí nosotros vamos a colocar, jóvenes, lo que viene a ser la rapidez inicial. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, profe. ¡Ey! V sub 0 sería, jovencitos, la rapidez final. Allá, profesor, muy bien. La letra A debería de ser la aceleración. ¿Listo? Muy bien, profe. Sí, profe, ¿qué viene a ser letra T? La letra T, creo que todos nosotros sabemos, chicos, que eso es el tiempo. ¿Y la letra D, profesor? Eso sería, jovencitos, la distancia. Profesor, pero a mí me interesan las unidades, profesor. ¿Me puede decir las unidades? Claro que sí. En el caso de la rapidez inicial y rapidez final, chicos, ¡ojo! La unidad es el metro por segundo. Aquí también colocaré el metro por segundo. La unidad del tiempo es el segundo. La unidad de la distancia es el metro. Y de la aceleración sería el metro por segundo al cuadrado. Ahí están, chicos y chicas. Ojo, las magnitudes que nosotros debemos entender, jóvenes, son 5. ¿Ah? Una manera de recordar, profe, tiempo, dice, joven, una manera de recordar es persignándote. ¿Cómo? Claro, te persignas, joven. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? En el nombre del tiempo, la distancia, rapidez inicial, rapidez final, por la aceleración. Y de esa manera, recuerdas las 5 magnitudes que las vas a colocar en las ecuaciones. Profe, la primera ecuación, de frente, al grano, como diría el pollo. Joven, la primera ecuación me dice que la rapidez final es la inicial, más menos la aceleración por el tiempo. Profe, ¿para qué he colocado aquí este ojito? Ah, porque yo quiero que tú te des cuenta que en la primera ecuación, ojo, son 5 magnitudes. ¿Qué magnitud no hay? La distancia. ¿Y eso para qué sirve? Eso nos ayuda a reconocer en los ejercicios qué fórmula debo utilizar. Allá, profesor, la segunda. La segunda me dice rapidez final al cuadrado es la inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia, profesor. Muy bien. ¿Y qué no tengo aquí, profe? Aquí yo no tengo, jovencitos, lo que viene a ser el tiempo. ¿De acuerdo? Allá, profe, muy bien. La tercera ecuación. Chicos, la distancia sería la rapidez inicial por el tiempo más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado y, ojo, dividido entre 2. ¿Ya? Dividido aquí, hacemos un pequeño espacio, entre 2. Profe, ¿qué ecuación? ¿Qué magnitud no tengo ahí, profesor? Chicos, obviamente no tenemos la rapidez final. Ahora, la cuarta ecuación me dice que la distancia es la rapidez inicial más la rapidez final dividido entre 2, a ver, ahí está, multiplicado por el tiempo. Profe, ¿qué no tengo ahora? En la cuarta ecuación yo no tengo aceleración. ¿Y la quinta, profe? La quinta es, chicos, la ecuación del enésimo.
¿Por qué, profesor, del enésimo? No entiendo. A ver, te explico. Antes de colocarla, te voy a explicar. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos enésimo segundo? Tú has escuchado muchas veces decir 3 segundos, ¿no? ¿Qué significa eso? Ah, un tiempo. Claro, por ejemplo, yo puedo decir 1, 2 y 3. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 segundos. ¿Cuántos pasos di? 3 pasos, profesor. Pero, ¿qué pasa si yo te digo cuánto he recorrido en el tercer segundo? No te estoy diciendo, joven, en 1, 2 y 3, sino te digo en el tercer segundo. Este es el primero, primer segundo. Este es el segundo, segundo, segundo. Y este es el tercer segundo. ¿Cuántos pasos di? 1. En el tercer segundo di un paso. Esa es la diferencia cuando nosotros decimos 3 segundos a decir en el tercer segundo. Espero que me hayan entendido, muchachos, porque voy a colocar la siguiente ecuación. Voy a decir que la distancia enésima es la rapidez inicial más menos la aceleración sobre 2 por 2 enésimos menos 1. ¿Qué no tenemos? Ojo, chicos, aquí, cuidado. Esta ecuación es netamente matemática, en breve la vamos a analizar, pero quiero que te des cuenta que esta ecuación se usa cuando el problema nos habla del enésimo, enésimo segundo, ¿ya? Profe, pero yo me he dado cuenta que la primera, la segunda, la tercera y la quinta tengo más y menos. O sea, ¿cuándo voy a colocar el signo más? El signo más, chicos, se va a colocar cuando el movimiento es acelerado. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. ¿Y cuándo voy a colocar, profesor, el signo? Ahí está, vuelta, vuelta. El signo menos, cuando el movimiento es, señoras y señores, desacelerado. ¿Ya, jovencitos? Muy bien, estimados estudiantes. Ahí tenemos lo que viene a ser el movimiento acelerado y también el movimiento desacelerado. ¿Ya? El signo más, cuando la velocidad está a favor de la aceleración, y el signo menos, cuando la velocidad está en contra de la aceleración. Listo, chicos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ahora vamos a hablar de los números de Galileo Galilei. Para poder hablar, chicos, de los números de Galileo Galilei, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el móvil comience su movimiento desde el reposo. O sea, desde que su velocidad, chicos y chicas, sea igual a 0. ¡Ay, ah, profe! Muy bien. Ahora, jovencitos, tengamos en cuenta lo siguiente. Si aquí pasa un segundo, aquí pasa un segundo y aquí pasa un segundo. ¿Qué es lo que va a suceder, profesor? Chicos, hay que tener en cuenta aquí, jovencitos, que vamos a tener nosotros lo que viene a ser la aceleración. Allá, profe, ahí está la aceleración. Claro que sí. Y cuando pasa un segundo, chicos, recuerda que la aceleración cambia la velocidad. Si aquí es 0 y pasa un segundo, aquí debe ser A. Y si pasa otro segundo, aquí debe de ser 2A. Y si pasa otro segundo, aquí debe de ser 3A. Y así sucesivamente. Y quiero que tú te des cuenta que obviamente, chicos, vamos a tener la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3. Oye, profe, ¿cuánto vale esa distancia? Déjame explicarte. Mira por aquí, jovencito. Te voy a hablar de la distancia 1, de la distancia 2 y también aquí, por ejemplo, de la distancia 3. En el caso de la distancia número 1, ¿a qué es igual? La distancia 2 también y la distancia 3 también. A ver, vamos a hablar de cada uno de ellos. En el caso de la distancia 1, sería, chicos, la suma de los valores de la velocidad entre 2 por el tiempo. Como el tiempo es 1, no hay problema. 0
más A, entre 2, ¿cuánto sale eso? A medios. Como acá tengo un segundo, A más 2A, profesor, eso será 3 A medios. Y en el tercer segundo, 2 más 3, 5 A medios. ¿Y qué es lo que a mí me dice, profe, los números de Galileo? Los números de Galileo me dicen, chicos, que si un móvil parte del reposo, en intervalos de tiempos iguales, las distancias son proporcionales a los números impares. O sea, K, aquí por ejemplo sería 3K, y aquí por ejemplo sería 5K, 7K, 9K, o sea, y así sucesivamente, jovencitos. Ah, profe, y el valor de K, nosotros podemos decir de que podemos calcularlo como la aceleración sobre 2. Claro, pues muchachos, eso nos va a ayudar mucho para poder resolver los problemas, ¿o no? Claro que sí, estimado alumnito. ¿Qué tal? ¿Han comprendido los números de Galileo o no, muchachos? Si no has comprendido, no te preocupes. Al siguiente... No. En este video lo vas a comprender porque puedes retroceder y verlo 1, 2, 3 veces, así como tus ciclos. ¿No? Muy bien. Jovencito, vamos a hablar ahora acerca del tiempo de encuentro y del tiempo de alcance. Profe, ¿eso no era en MRU? No, en MRV también se puede encontrar el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. ¿Qué debo tener en cuenta? Que los móviles partan del reposo. Es una condición para poder trabajar, jovencitos, con el tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Que los móviles partan, por favor, del reposo. Si parten del reposo, estimado alumnito, aquí yo voy a tener el tiempo de encuentro, y ojo, que chicos, esto es importante. Aquí voy a tener, jovencito, la aceleración número 1 y aquí voy a tener la aceleración número 2. Si yo quiero determinar el tiempo de encuentro, eso debe de ser, jovencitos, la raíz de 2 veces la distancia. ¿Entre quién, profesor? Entre la suma de los valores de la aceleración. De frente nomás. Ah, profe, ¿y de verdad cumple? Sí, jóvenes, ese es un método para poder determinar de frente. Profe, pregunta, ¿cuál es la separación? Chicos, la separación es la que nosotros tenemos aquí. Ah, ya, profe. Y en el caso del tiempo de alcance, chicos, tiempo de alcance. Ahí está, tiempo de alcance. Jovencitos, vamos a tener también la aceleración número 1 y aquí la aceleración número 2. Y la separación de las partículas estaría en este lugar. Profe, ¿cómo es el tiempo de alcance? La misma idea, mira. Sería, chicos, la raíz cuadrada de ¿cuánto, profesor? De 2 veces la distancia entre la aceleración. A ver, lo voy a hacer por aquí, chicos. Aceleración mayor menos la menor, ¿ya? Aceleración 1 menos aceleración 2, teniendo en cuenta que la aceleración 1 debe de ser mayor a la aceleración número 2. Aquí tengo el tiempo de encuentro. Y aquí tengo el tiempo de alcance, jovencito. Muy bien. Ay, ah, profe, el tiempo de encuentro se suma y el tiempo de encuentro de alcance se resta. Claro que sí, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado? A veces los alumnos piensan solamente que MRV son estas formulitas y se acabó. Pero hay más allá. Hay un análisis. Hay que comprender lo que estás haciendo. No solamente apliques una fórmula y ya está. Muy bien, muchachos. Si han llegado hasta esta parte del video, no se olviden de dejar en la caja de comentarios sus dudas, sus consultas. Y si el video les gustó, pues muchachos, compártanlo. Compártanlo, denle like, ¿no? Comente, que de verdad eso ayuda mucho al canal para poder seguir creciendo como lo venimos haciendo. Chicos, muchas gracias. Espero que hayan entendido todo y nos vemos en un próximo video.
Chau, chau, muchachos. Hasta la próxima.